Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa sobre la presencia del frente número 21 allá en el sureste mexicano y principalmente en la península de Yucatán, y que se desprende justamente desde la Florida hacia la península de Yucatán. En la península de Yucatán justamente va a formar algunos nublados importantes con precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, habrá alguna lluvia moderada en el sur de Veracruz, en Tabasco, el norte de Oaxaca nuevamente, así como el estado de Chiapas. Esperaremos una muy dispersa ligera en el sur de Tamaulipas, así como en la región más oriental del estado de Puebla. Ahí en estos dos, ligera y muy dispersa. En tanto que sigue este viaje de nubosidad que se ha generado allá en el Pacífico, sigue llegando a la República Mexicana, configurando un cielo medio nublado, parcial, desde luego que sí, y que en la mañana sigue siendo muy fría para los estados del norte, 16 grados de temperatura bajo cero en La Rosilla, en el estado de Durango, pero podemos pasar por un 11 bajo cero allá en Temozáchic, en el estado de Chihuahua. La mañana sigue siendo muy fría, no solamente para los estados del norte, sino para también los estados del centro, todos los estados del interior, bajo un ambiente realmente muy frío. Y le voy a enumerar: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Puebla y el Estado de México. Todos estos estados han reportado valores en la escala negativa de temperatura mínima por la mañana, desde luego con algunas heladas intensas. En contraste, las temperaturas máximas seguirán reportándose en lo que es el Pacífico, principalmente en toda esta gran costa mexicana, pero que la máxima nacional, fíjese usted, en Puebla. En Puebla tuvimos 40 grados de temperatura máxima en Acatlán de Osorio en las pasadas 24 horas. Un cielo muy limpio, o casi, casi limpio, solo el paso de esta nubosidad sobre el norte y el centro de la República Mexicana, pero es un ambiente estable. Pero también en la Ciudad de México esperaremos eso, un cielo de despejado a medio nublado, muy soleado, con una temperatura máxima de 22 a 23 y la mínima de 6 grados en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Síganos usted por Twitter, @huracanconagua. Comisión Nacional del Agua.